dónde estás. Hay colores, luces. Todo está oscuro. ¿Hay alguna sensación? ¿Cómo está ahí? Cuéntame. Está oscuro, pero no logro ver nada. Bien. Así justamente es como la mente interna empieza a buscar información. Ahora revisa si esa oscuridad tiene tonos grises o todo solamente es negro. Como luces. Bien. Y dime, ¿esas luces tienen movimiento? Sí. ¿Y de qué colores se presentan esas luces? Como amarilladas y negras. ¿Se mueven? Sí, pues como parpadeos. Ok, bien. Justamente así es como empieza tu mente interna a buscar. Lo estás haciendo bien. Ahora solamente fluye, fluye. Y revisa si ese lugar está abierto o es como cerrado. Es como abierto. Bien. Ahora identifica si ahí hay alguna temperatura. Si está frío, si es fresco. Si está cálido. Cálido. Bien. Lo estás haciendo bien. Ahora revisa si tus pies están flotando o están parados sobre una superficie dura o es blanda. Trata de sentirlos. ¿Sientes que es blando donde estás? ¿Que es liso? No sé. ¿Qué pareciera? Siento muchas luces. Bien. Parpadean, solo eso. Ok. Ahora revisa si hay alguna emoción ahí donde estás. Me refiero así está todo bien, o hay cierta angustia, hay miedo, o hay alegría. ¿Qué hay allí? Desesperación. Bien. Estás identificando muy bien las cosas y eso ayuda mucho en tu sesión. Ahora busca el origen de esa desesperación. ¿A qué se debe?
Encuéntralo. Tu mente inconsciente te lleva. Tú solo confía. ¿Qué genera esa desesperación? Sigo viendo luces. ¿Todas son del mismo tamaño? No. ¿Cuál es la grande? Es que veo como que se esparcen. Bien. A un momento de tu infancia, ni bueno ni malo, solamente ubícate ahí. Voy a contar del 1 al 3 y llegas a un momento en tu infancia. Algún miedo, alguna ansiedad, algún enojo. Ubícate ahí. Algún momento en tu vida que te haya afectado de alguna forma. Ve a ese momento. Dos. Tres. Ya estás ahí. ¿Qué parte de tu infancia te ha sido? Puede ser alguna discusión, algún miedo, algún nerviosismo, alguna tristeza. Puede ser en el kinder,
o en la primaria. No importa el momento, solo ve ahí. Trae ese recuerdo y dime cuál escogiste. ¿Y qué está sucediendo? En el kinder. ¿Y en el kinder qué? Veo como cuadritos. ¿Y los estás viendo de frente o de abajo? O de arriba. De frente. Bien. ¿Y esos cuadritos se mueven? Sí. ¿Qué pasaría si los intentas agarrar? ¿Podrías? ¿Están lejos? Tienen luz. ¿Tienen qué? Luz. Bien. Ahora ubícate en qué parte de ese espacio estás. Si estás parada, si estás adentro de algo, si estás afuera de algo. Trata de ubicarte allí y cuéntame. Es como estoy de frente. ¿Y desde dónde estás viendo todos esos cuadros? ¿Qué más hay ahí?
Sigo viendo luces. ¿Tú logras ubicar en dónde estás? Como esas luces no nos están dando mucha información, ya no hay que entretenernos ahí y vámonos a otro momento. A un momento en tu vida que te hubiera afectado de alguna forma. Alguna pesadilla, alguna tristeza, una decepción, algún miedo. Ve profundo. Y ubícate ahí. Voy a contar del 1 al 3 y vamos a hacer un ejercicio de pensamientos. Lo primero que llegue ahí me dices que... Vamos a ver qué pensamiento traes a tu mente. Uno, dos, tres. ¿Qué pensamiento ha llegado ahí? Veo blanco. Trae un pensamiento, el que tú escojas. De la escuela, de la casa, las últimas noticias de tu hermana, alguna situación con tu novio. Y yo te voy a hacer una pregunta que va a sonar tal vez un poco extraña. Recuerda no razonar, no analizar nada de lo que está llegando. Solamente me dices. Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí. Si es un hermano espiritual, se puede comunicar sin ningún problema. Hermano, ¿hace cuánto tiempo acompañas a Lupita? ¿Por qué estás ahí con ella? ¿Qué fue lo que te gustó? Lo primero que llegue, Lupita, ¿qué es? Cuando he preguntado eso, ¿qué llegó a tu mente? Parpadeo. Luz blanca. Pregúntale quién es. ¿O qué es?
Y la respuesta llega por medio de pensamientos porque es psíquica. Pareciera por un momento que tú la estás pensando, pero no es así. Y lo primero que llegue, dime qué es. ¿Qué es lo primero que llega? Luces. Eso es lo que ves y lo que sientes. Recuerda no analizar la situación. Hermano, te puedes expresar. ¿Desde hace cuánto tiempo estás con Lupita? ¿Qué es lo primero que llega a Lupita? Luces. ¿Qué te dice? Me desespera. ¿Y qué te dice? ¿Te dice algo? Quédate, solo eso, quédate. Dile que no vas a ir a ningún lado, que ahí estás. Pregúntale por qué está contigo. Recuerda, no peleamos con nadie ni echamos a nadie. Solamente platicamos para ver qué está pasando ahí. ¿Y qué es lo que llega a tu mente? Estoy ahí contigo, siénteme. Yo te acompaño. Dime qué está pasando. Estoy seguro. ¿Y qué pasa? Bien. Ahora dile que estás sintiendo miedo.
¿Qué quieres? Recuerda, es lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué te dice? Permite que se exprese a través de tu mente. Eso es posible hacerlo porque todos somos energía y canales de comunicación. Hermano, te puedes expresar. Ya te diste cuenta que tu presencia le causa miedo a Lupita. Dime, ¿por qué le causas miedo? O por lo menos cambia de frecuencia para que no la estés asustando. Y dime por qué la acompañas, qué haces ahí. ¿Tienes algún convenio con ella, algún pacto, algún acuerdo? Mira que de estas oportunidades hay pocas, aprovéchala y dime, ¿qué haces ahí con ella? ¿Qué te llega ahí, Lupita? ¿Qué sientes que dice? Está blanco. Ya se fue el miedo. Bien. Ahora habla con él, que seguramente anda por ahí, y dile que si en algún momento de esta vida o de otras hiciste algún pacto, algún acuerdo, algún convenio, alguna promesa, dile que hoy la deshaces, la cancelas, te desdices. Y dime cuando haces eso, ¿qué sucede? ¿Te sientes mejor? Sí, me siento tranquila. Bien, vuélvele a repetir, lo vamos a hacer por 3 ocasiones. Si en algún momento de esta vida o de otras hiciste tú un pacto, un convenio, un acuerdo, dile que hoy en este momento lo cancelas porque está afectando esta vida actual, interfiere. Te libero y me libero. ¿Te gusta la oscuridad? Sí, queda claro, pues por eso está ahí. Te libero y me libero. Sigue tu camino y ve en paz.
¿Y qué pasa ahí, Lupita? Veo un círculo. Y se expande. Pero a la vez se hace pequeño. Ahora que has dicho esas palabras, ¿qué cambió? ¿Llegó ese círculo ahí? Tiene luz. Bien. Deséale bienestar. Habla con él y dile que vaya en paz. Que vaya donde deba ir. Es como si tuviera más cosas ahí, como personas. Pero son personas. Diles a todas esas personas, entidades o como se llamen, que no importa el nombre, diles que volteen hacia arriba, que vayan a la luz o a donde les corresponde estar. Y revisa si ese círculo es para eso, para que se vayan por ahí. Revisa. Explicarle que volteando hacia arriba, ahí está su maestro. Ahí está su guía, él los lleva. ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? Una torre cuadrada. Una torre cuadrada. ¿Cómo de qué estilo? ¿Pareciera antigua? Sí, de piedra. Bien. ¿Muy alta? Alta. Bien. ¿Y esa torre es para mirar o para vivir? Mirar qué, revisa. ¿Qué se mira a través de ahí? Miramos la torre. Piedra. Cuando dices miramos, ¿quién es más? Círculo. La gente del círculo. ¿Hay mucha gente en ese círculo? Sí. ¿Cómo son? Luz. Son luz. ¿Por qué ven esa torre? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Puedes viajar a través del tiempo, eres espíritu, eres luz. Se puede hacer. Pero
allí y revisa qué está pasando. Puedes flotar sobre esa imagen y revisar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede para entender un poco mejor, porque yo no entiendo qué pasa ahí. Es una torre de piedra. Por el aspecto que tiene, ¿qué año crees que sea ahí? ¿Tú estás junto con esas personas que son de luz? No, ya no. ¿Y desde dónde las ves? A lo lejos. ¿Y tú dónde estás ahí? Pequeña. ¿Te refieres a niña? Sí. Ok. ¿Llevas algo en los pies? ¿Dónde estás ahí? ¿Es una casa? ¿O es un lugar abierto? Me refiero a la calle. Es un lugar abierto, hay una calle. Hay una calle, bien. ¿Qué aspecto tiene esa calle? Como tierra, como café. Ok. Como la torre. Como arena. ¿Estás sola? ¿Cómo cuántos años sientes tener ahí? Seis, siete. ¿Y cómo es tu ropa? Tela. Ropa sucia, bien. ¿Y tienes familia, padres, hermanos?
Tú estás parada en esa calle de tierra. ¿Vas caminando? Estoy parada. Estoy sucia. Ajá. ¿Tienes zapatos? ¿En la cabeza llevas algo? ¿Y hacia dónde te diriges? Estoy parada. ¿Cómo? Estoy parada. Sigue caminando y dime hacia dónde vas o qué esperas. La torre. ¿Vas hacia la torre? Estoy viendo la torre. ¿Qué significa esa torre? ¿Por qué al parecer todos la ven? ¿Quién está allí? Es de piedra. Es grande. Es imponente. Bien. ¿Pertenece a una iglesia, a un castillo? ¿Es parte de qué? Tiene como un grabado, que grabado como que sale, como figuras. Ok. ¿Te genera alguna sensación? Sí. ¿Cuál es? Miedo, oscuridad. Es de día. Es de día, bien. Flota sobre esa escena. Flota, sube un poco más. Como eres espíritu, lo puedes hacer. Y poco a poco te empieza a llegar toda la información. Toda la información está disponible para ti. Toda esa información ya la tienes. Solamente es cuestión de sacar el folder de ese archivo. Ahora empieza a flotar un poco. Revisa todo lo que está sucediendo ahí. Y dime, ¿esa torre es parte de qué? A un lado de la calle. Siento como que viene gente. Viene gente. Gente vestida como yo, trapos, pero son sucios. Como gente muy pobre. Sí. Bien. ¿Por qué vienen esas personas? ¿Van a hacer algo? Ver la torre. Ver la torre, bien. Ahora revisa. ¿Por qué ven la torre? ¿Qué hay ahí o quién está ahí? Esa información llega poco a poco. O llega rápida. Luz. ¿Qué significa eso? Salvación. ¿Por qué hace rato tenías la impresión de que era oscuridad? Por una sombra. Ok. ¿Y ahora ya no está esa sombra?
en la torre. Ahora adelántate en esa vida, adelántate en el tiempo y busca información importante, algo que haya sucedido que afectó de alguna forma. Puede ser por un evento feo o un evento bonito. Y encuentro. De pirámide. Unas pirámides. Hace calor. Hace calor, ajá. El sol es fuerte. ¿Ahí eres hombre o mujer? Me siento hombre. Bien. ¿Tu salud es buena? ¿Estás enfermo? Me siento cansado. Me siento cansado, bien. ¿Eres joven o viejo? Joven. Bien. ¿Y de qué te alimentas? Soy delgado. Soy delgado. ¿Tienes familia? Papá. Papá, bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Viene un ni N N I I B B U U Nibu. Estoy descalzo. ¿Esas pirámides que ves están muy lejos de ti? ¿O cerca? Nibu, ¿por qué estás tan cansado? No me gusta. ¿Qué no te gusta? La vida. ¿No te gusta vivir? No. ¿Por qué? ¿Ha sido triste tu vida? ¿No has sido feliz? No. ¿Qué ha sucedido con tu vida? Cuéntame. Platícame esos momentos importantes. Siento solo. Me siento solo. Me da miedo las pirámides. ¿Por qué te dan miedo? ¿Qué ha sucedido ahí?
luz. Siento cansado. ¿Y por qué te dan miedo las pirámides? Y gente. Luz. ¿Cómo? ¿Cansado de qué, Nibu? ¿Trabajas mucho? Soy pobre. Soy pobre. Bien. ¿Y papá? ¿Qué tiene tu papá? En casa. ¿Está en casa? ¿Tú lo sostienes? ¿Lo alimentas? Bien. Nibu, ve al final de esa vida y revisa cómo mueres ahí. ¿En cama? ¿Significa que enfermaste? Sí. Bien. ¿Mueres viejo o joven? Viejo. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? No. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te preocupa? Siento mal. ¿Por qué? Estaba solo. Porque estaba solo. ¿Tu padre no era suficiente? No. ¿Tú qué querías? Cariño. Ahora que ha muerto tu cuerpo, ¿hacia dónde vas, Nibu? Flota. Floto. Y flotando, ¿hacia dónde te diriges? Veo luz, parpadeo. ¿Te diriges hacia esa luz? Sí. Bien. ¿Ya estás ahí? No. ¿Dónde estás ahora? Está oscuro. Nibu, ¿eres Lupita o estás con Lupita?
Revisa. Listo. Bien. ¿Tú eres la sombra que siempre la acompaña? ¿Y por qué estás ahí con ella? ¿Para qué? Dolor. Estaba enfermo. Cansado, siempre cansado. ¿Tú qué le estás generando a Lupita? Cansancio. Tú le estás pasando tu cansancio, ¿cierto, Nibu? No quiero trabajar. ¿Y ese desánimo tú se lo pasas? Sí. ¿Qué más le generas, Nibu? Dolor de estómago. Su dolor de estómago. Sus nervios. Nibu, al parecer le has generado muchos malestares. ¿Le quieres pedir perdón por eso? La ha pasado un poco mal. Entonces pídele perdón por haberle generado eso. Ahora, Nibu, ¿ya estás listo para irte a la luz? ¿O a donde te corresponda estar? Bien. Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo. Recógelas también si están tus energías en otros cuerpos, en otras épocas o en esta. Yo te voy a ayudar desde aquí y tú las recoges desde allá. Las sacas con mucho cuidado por esta parte y ahora sí vete en paz. Lupita, perdona a Nibu por estarte generando todo eso. Sí. Bien. Ahora identifica, Lupita, si tú ya lo habías sentido antes. Eso es fácil. Revisa. Sí. Bien. Ahora que ya sabes quién era, permite que se vaya la luz. Ahora, Nibu, recoge todas tus energías, recógelas, llévalas contigo, recoge las energías de esta parte de aquí, llévalas contigo y vete en paz. Ve hacia la luz, Nibu. Allá arriba está tu maestro, él te muestra el camino. Recoge todas tus energías, llévalas contigo. Que la paz del universo te acompañe siempre. Asegúrate, Lupita, de ocupar todo el espacio que Nibu estaba ocupando. Ponle puras cosas lindas. Ponle flores, ponle luz, pon un arco iris, pon dinamismo, alegría, trabajo, entereza, pon cosas bonitas ahí.
Y dime qué estás pagando. Y aparte de la luz, ¿estás poniendo algo más? Alegría. Ándale, eso es bonito. Puedes poner actitud positiva. Dinamismo. Ahora que ya se va el cansancio, ya puedes ver la vida de manera diferente. Puedes valorarte, quererte, sanar. Y ahora ve bien profundo, profundo. Ve muy profundo. Encuentra el origen de las pesadillas. Ve profundo. Pesadilla, ¿dónde se origina? Dos, más profundo. Viaja a través del tiempo. Tres, ya estás ahí. Y platícame, ¿qué está sucediendo? Plantas. Son plantas, ajá. ¿Son grandes o chicas? Grandes. ¿Dijiste grandes? Bien. ¿Tú estás ahí entre las plantas? ¿O estás observando de lejos? ¿Estás ahí? Sí. Bien. Alrededor. Bien. Ahí es, ¿eres chica o grande? Adolescente. Bien. Revisa si es en esta vida o en otra. Otra. Bien. ¿Ahí eres niña o niño? ¿Adulto o adulta? Grande. Un árbol grande. Ahí está el árbol. ¿Tú estás ahí cerca del árbol? Sí. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? 15 años, bien. ¿Tienes familia? Sí. ¿Y qué haces ahí cerca de ese árbol? Se esconde.
¿Cómo? Alguien se esconde. ¿Alguien se esconde para que no lo veas? ¿O de quién se esconde? Jugando. ¿Están jugando? Bien. ¿Es hombre o mujer? Pensé que era mujer. ¿Y no? Siento. Niño también. Bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Ahí eres feliz? No. Adelántate en esa vida y busca momentos importantes. Revisa qué año es ahí. Viene como 1800. 1800, ajá. Bien. Puedes recorrer esa vida tan rápido como quieras o tan lento como quieras. Ve buscando momentos importantes donde haya sucedido algo que te parezca importante. Puedes adelantar como si fuera una película vieja o atrasar. De esas que venían en carrete, ¿recuerdas? Así es, esa vida sí la puedes revisar. De noche. ¿Es de noche? La casa. Veo casa de afuera. Largo. ¿Y qué está sucediendo ahí? Está oscuro. Alguien está en el árbol. Alguien está en el árbol. Y es alto. Delgado. ¿Quién es? Delgado. ¿Es un niño? No. ¿Quién es? Es más alto que un adulto. ¿Es como un adulto? Más alto. Más alto, bien. Delgado. Delgado. ¿Está jugando contigo o qué hace ahí? Se asoma. ¿Pero no está jugando? No. Bien. Se esconde. Se esconde. Se para a un lado, me ve. No me gusta.
es humano. ¿Qué podrías decir que es? Se ve como verde, gris. Es como verde con gris. Su figura es humanoide. Me refiero a si tiene piernas, cabeza, sí. Brazos. Largo, delgado. Ok. Bebé. ¿Y tú qué haces ahí? Me da miedo. Ajá. ¿Hay alguien que te ayude? Siento que hay más. ¿Como él o como tú? Luces. ¿Hay luces? Observo. Bien. Observan a mí. Me observan a mí. Y dime, ¿cómo te llamas ahí? Está bien. Y dime qué hace ese ser, aparte de estarse escondiendo, ¿qué más hace? Está parado. Bien. Te gusta. ¿Tú le gustas? ¿Para qué? ¿Quiere hablar contigo? ¿Es posible hacerlo? ¿Conoce tu idioma? No sabe cómo hablar. Pero me molesta hoy. ¿Cómo así? Me asusta ahora. O sea que te sigue acompañando hasta esta época. ¿O qué significa me molesta hoy? Sí. Me haces bien. ¿Por qué? Observar. Pregúntale por qué te observa. La comunicación es psíquica. O sea que mentalmente puedes hablar con él. Pregúntale por qué te sigue. Luces. Dile que te explique mejor, porque solamente que ponga las luces no nos ayuda. Que te explique por qué te sigue, para qué te observa, qué quiere. Me dice, solo si me viene como fuera del planeta. Como una nave. Ok, como una nave. Tenemos claro que él es un extraterrestre. O bueno, no sabemos si extraterrestre, pero sí. Al parecer es así. Bien. ¿Qué te dice?
Observa. No me gusta. Adelántate un poco en esa vida y dime qué hace, qué sucede. Retrocede en el tiempo y verifica por qué te contactó, por qué se escondía, por qué las naves, qué quería. Toda esa información está disponible para ti. Revísala. Siente energía. Luz. Quiero saber qué hizo con esa chica. Revisa. ¿Solo la estaba viendo, la observaba ya o hizo algo más? La quería. ¿Para qué? Cariño. Emociones. ¿Ese ser quería experimentar emociones? ¿Y qué más pasa? No sé. ¿Qué más hace? Experimento. Le hizo algo a esa chica, le puso algo, le quitó algo. Revisa qué sucedió ahí. Puedes regresar en el tiempo, adelantar el tiempo. No hay límites. Para un espíritu no hay dimensiones. Viaja, revise. ¿Qué le hizo ese ser a esa chica? ¿Solamente observaba? ¿Solo se fue? ¿Se quedó ahí? ¿Qué hizo con ella? ¿Ella qué hizo? Sigue bien. Comunícate telepáticamente con él y dile qué está haciendo o qué quiere. Un sueño. Un sueño. ¿Qué significa eso? Un sueño que tuve. No podía salir del planeta. Me quería llevar.
Ya no podía salir. ¿Y por qué no? Bien. Me jalaban aquí. ¿Y te puedo sacar o no? ¿Qué hiciste bien para que no te sacara? Los observa. ¿Solamente hiciste eso, observarlos? No. Ellos nos observan. Pero a mí me interesa saber qué fue lo que hice con esa chica. Que eres tú misma, pero en otra vida. Yo sé que ellos nos observan, siempre están ahí. Como nosotros hacemos lo mismo con otras especies, también observamos y estamos ahí. Bien. Ahora que ya sabes que no le hizo nada a esa chica, entonces puedes estar tranquila. Ahora te das cuenta de dónde vienen las pesadillas. Viene a veces. Pregúntale por qué. La comunicación es psíquica, mental. Pregúntale, ¿para qué? Le gusta el miedo que me causa. Y me atormenta. ¿Y eso para qué? Una deuda. ¿Cómo una deuda? Que te explique bien para entender. ¿Cómo? No puedo llevar. ¿Cuál deuda? ¿Tú entiendes, Lupita? Yo no entiendo qué quiere decir con eso. Una deuda es cuando tú estás comprometida a darle a alguien algo y no se lo das. Yo quería. Ok. Yo quería conocer. Ok. Y entonces él vino. Y después dijiste que ya no. Bien, bien. Ahora dile que tú eres dueña de tu libre albedrío, que en algún momento tuviste la inquietud de conocer, pero ya no quieres. Así de simple. Y dime qué te dice. Que no se va. ¿Y por qué no? Que toda la niñez, infancia mía ha estado aquí. ¿Y para qué? Nada más para observarte. Pues eso es medio aburrido, ¿no? Sí. Dile que si no se ha aburrido de tanto estarte observando, que luego ni siquiera te deja dormir. ¿Eso para qué? Para conocer. Pero ya tiene mucho tiempo conociéndote, ya es suficiente. Dile que ya es hora de que se vaya a conocer otros lados. Otra gente. Le gusta estar aquí. Se alimenta. Como muchos hay que se alimentan. Ahora exígele que se retire, que ya es hora. Pero antes,
Revisa si ha puesto algo en ti, si te ha hecho algo o si solamente ha observado. No me dice, pero yo siento que una energía mala, el dolor en todo el cuerpo. Bien. Pregúntale si él te ha puesto algo que genere ese dolor en todo el cuerpo. Ahora exígele que se vaya, que se retire, que ya es hora. Y él no puede estar aquí a menos de que tú le permites o autorices. De que si quiere. Pregúntale que si ustedes tienen algún acuerdo. Sí. ¿Y cuál era? En el árbol. ¿Cuál acuerdo del árbol? Que me tenía que ir. Bueno, pues dile que ya te retractas. Que cambiaste de opinión tan simple como eso. Dile que te retractas de ese deseo que tuviste de conocer más. Y además eso fue en otra vida, así es de que no tiene que ver nada con esto. Ahora revisa, Lupita, en qué nivel está tu vibración, el primer número que llegue. ¿En cuál está? Lo primero que llegue, no analices. Uno. Bien. Ahora, a voluntad lo puedes hacer que crezca tan rápido como tú quieras. Súbela. Uno. Sube tu vibración. Súbela un poco más. Dos, tres. ¿A qué número la tienes? Excelente, bien. Ahora síguela creciendo y despídete de ese ser. Uno, dos, tres. ¿En qué número está ahora? Bien, excelente. Tú puedes hacer que crezca tan rápido como tú quieras. Y yo estoy ahí contigo, siente mi energía. Síguela creciendo. Uno, dos, tres. ¿En qué número está ahora? Veinte. Excelente. Ahora puedes
dobletearle o quintuplicarle, lo que tú decidas. Uno, síguela creciendo y siente cómo esa energía bonita, positiva, amorosa, empieza a crecer, a embargarte, a hacerte grande, como un gigante. Dos, tres. ¿Qué nivel de energía está ahí? 40. Excelente, bien hecho. Ahora síguela creciendo. Y auméntala todo lo que tú quieras. Y siente cómo te envuelves como si fuera una cápsula. Te sientes positiva, contenta, nueva actitud. Uno, dos, tres. Excelente, buen trabajo. Ahora síguete envolviendo en esa energía positiva. Siente cómo el amor, el positivismo, la buena actitud, las ganas de mejoría y de cambio te envuelven completa. Entran por tu piel, por tus poros, por tus huesos. Te acarician, te envuelven, te protegen. Uno, síguela creciendo más. Dos, tres. ¿Y ahora en qué número está tu vibración? 74. Excelente, bien. Ahora la puedes crecer hasta el 300, hasta el 500, hasta el 200, a donde tú quieras. Y tu vibración, al ser diferente, ya no puede estar ese ser contigo, aunque lo desee. Y dime, ¿cuál es tu número de vibración ahora? 300. Excelente, bien. Ahora envuélvete toda tú, envuélvete como si estuvieras en una cápsula. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ahora has aprendido cómo. Recuerda, ahora que sabes de dónde venían esas pesadillas, ya no tienes por qué tenerlas. Permite que se vayan. Son de otra vida, son de otro momento, no tienen por qué continuar en esta. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Está lista? Bien. Ahora despídete de Nibu. Damos gracias al universo por esta oportunidad. Te sientes tranquila, en paz, positiva, feliz, amorosa, libre. Envuelta en esa cápsula de luz, de bienestar, de amor. Ahora vamos a llevar tu atención a la coronilla, donde tenemos ese chakra, el que tú ya conoces. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. En la garganta, en el pecho, llena de luz y cubre. Siente poco a poco cómo se armoniza todo tu cuerpo en total bienestar. Llena de luz y cubre. Siente ese positivismo, esa alegría. Todo se compone, todo se acomoda, todo gana y toma su lugar. Llena de luz y cubre. Al otro de los genitales también llena de luz y cubre. Seguimos regresando. Dos, tres. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Te sientes muy ligerita, tranquila, pero sobre todo en paz. Sabiendo que lo peor ya pasó. Seguimos regresando. Cuatro, cinco, despierta.
¿Cómo estás, Lupita? Me siento bien. ¿Lista para la otra? Sí. Ahora te das cuenta, ¿verdad? De algunas cosillas. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Aquí? Uh-huh. En esa camillita. No, no sé, como 20 minutos. ¿Como 20 minutos? Pues algo así como casi 2 horas. Lupita, ¿quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web para el aprendizaje de otras personas? Sí. ¿Qué les quisieras recomendar cuando vengan a esta sesión para que puedan ayudar y colaborar mejor con su sesión y con su terapia? Que funcione bien. Bueno, mantenerse tranquilos y dejarse llevar. Ok. ¿Al principio te estaba costando un poco de trabajo? Sí, fue un poco difícil al principio, pero ya después... ¿Qué fue lo que pasó al principio? Esto te lo pregunto para que otras personas eviten hacerlo. Sí, más que nada los nervios, o sea, si piensas y... Bueno, yo porque soy una persona muy nerviosa, bueno, mira, entonces eso es lo que te hace como que decir, ay, ¿qué va a pasar? Entonces es eso. Entonces tú le dices a las personas, tranquilas, dejen sus nervios. Dejar los pensamientos también, o sea, mantenerse tranquilos. ¿Y los pensamientos cómo? Sí, pues de repente te vienen así, ¿qué es lo que va a pasar? O no sé... pensamientos de miedo, no sé. Ok. Y entonces que se deje influir, llevar. ¿Qué más le dirías? Pues que es una bonita experiencia. Sí, la recomiendo. Y pues disfrutar de la vida. Eso. Hay que disfrutar de la vida siempre con una actitud positiva. Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí, es 7 de julio del 2016. ¿Y en qué ciudad estamos? Estamos en Monterrey, Nuevo León. ¿Dónde es el cabrito? Sí.